Pequeño resumen, amigos, en este Día del Padre, el saludo para todos. Espero que hayan pasado una jornada genial en familia, disfrutando de estos hermosos días que estamos, bueno, viviendo por suerte, ¿no? Que podemos jugar al golf, que podemos disfrutar de los campos de juego y bueno, queda un día más, que seguramente el clima nos va a acompañar este próximo lunes. Uma de Prez en la imagen, que fue la ganadora el día sábado de los 18 hoyos Medal Play que se disputaron en la categoría Damas, index de 0 a 33.8. Uma de Prez totalizó 76 golpes y se quedó con el torneo. La segunda posición para María Nontala con 77 y Silvia Villanueva 78 golpes. Allí estuvieron las primeras en esta categoría. En damas, de 33.9 a 54, Graciela Plovanovic totalizó 64 golpes y se quedó con la categoría. Después se ubicó Guillermina Paula Galé con 77 y 78 para Justina López. Bien, una jornada excepcional, la del sábado, la verdad que muy, muy agradable, muy linda. Y con una gran cantidad de jugadores. 4 de la tarde y la playa de estacionamiento estaba como si fueran las 10 de la mañana. No había lugar para ingresar. Notable, notable realmente. Campo de juego muy lindo, bien presentado. Lo tenemos allí al valcarceño Pepe Fernández de Aguerre. Rumbo al 7 junto a Walter Sánchez en este par 3. Donde ya había pegado Omar Argerich y la dejarían cerca del green. Algunos casi le dirían dentro del green. Vamos a verlo ahora para recordar un poco estas imágenes. El ganador de los 18 medal en la categoría de 0 a 14.3 fue Pascual Iannone, que totalizó 69 golpes y le ganó por desempate a Héctor Champonois. Santiago Tobler 71 y tenemos varios con 72 como Fabio Aníbal Mitón, Fernando Oliveri, Lautaro Ariel Leofanti y Sergio Adrián Rodríguez. Ya con 73, Sebastián Patti. La categoría de 14-4 a 22-3 para Alberto González, que finaliza con 66 golpes. Y la segunda posición para Luis Omar Iglesias con 68. 71 para... Tenemos varios también, a Cosme Argerich, Facundo Crobo, Oscar Tsetsés, Javier Ardanás y Rubén Ismael La Portilla. Vamos a continuar con más resultados de lo disputado el día sábado. Los muchachos permitieron, antes de finalizar su green, que la línea que venía detrás, que estaba encima, pudieran ir jugando para, bueno, acelerar un poco el juego, ya que había algunas demoras en el campo de juego. Obviamente había tanta cantidad de jugadores que se habían anotado en el horario de la tarde que se hizo difícil, hubo unas cuantas esperas. Bien, le decía, 22-4 a 54, Everardo Luna fue el ganador con 71, le siguieron con 74 Javier Rodríguez y Gastón Tobler. Bien, queda la actividad para este próximo lunes, donde ya hay una buena cantidad de inscriptos, y también recordarles que va a estar la escuela de mayores a partir de las 9:30 de la mañana, donde estarán Juan Pablo Abate y Marcelo Luque brindando las tradicionales clases. Y después estará la escuela de menores. Es decir, que intensa actividad en la entidad serrana. Iglesias en su approach. Veremos si logra concretar el par. Champonois, que busca, pero no encuentra. No hay caso con el birdie corto. Veremos si se lleva el par desde esa distancia. A ver, le tocaba nuevamente. No, parcito no. ¿Qué va a hacer? A seguir remando, a seguir peleándola. Estuve hasta tarde en la sierra, un atardecer espectacular. Les puedo asegurar que bellísimo. Cuando cayó el sol sí se puso complicado porque estaba más que fresquito, pero disfruté mucho de recorrer el campo de juego, de lograr, a mi entender, lindas imágenes que compartiremos seguramente en el transcurso de la semana. Hoy simplemente un poquito de adelanto para... Buena de Juárez, muy buena. Contento allí estaba. Estaban jugando en equipo, así que eso, porque hay una laguneada interna que cuando se juntan los muchachos de la peña disputan, obviamente, y esto acomodaba un poco las cosas.
Iglesias y el Parcito. Muy bien, aquí van cerrando su paso y nosotros también, este pequeño recorrido por la entidad serrana.